Mateo 10, del 17 al 22, San Esteban. Lo primero que vamos a ver es perseguidos. Este es uno de los elementos que refiere el catolicismo y a lo que muchas veces nos olvidamos. Somos y seremos perseguidos. Pero es distinto de victimizarnos, porque el ser perseguidos es que asumimos lo que implica nuestros ideales, nuestro punto de fe. Sabemos que corremos la misma suerte de Jesús, pero también sabemos que no estamos solos, porque Dios nos acompaña. Somos una familia, somos una comunidad. Y ahí vemos a San Esteban. Hoy tenemos muchos Esteban en nuestra actualidad. Personas que no tienen miedo al qué dirán, personas que llevan adelante este catolicismo y esta fe y muestran su fe sin miedo alguno. Hoy tenemos personas que perdonan de corazón a aquellos que los maltratan y atentan contra su propia fe, contra su vida, como lo hemos visto en este tiempo, en esta situación con la pena del aborto y todas estas cuestiones. Hoy tenemos varios Esteban, contemporáneos, que nos recuerdan que a pesar de ser perseguidos, perdonamos de corazón. Y por último, el cielo. Ayer celebramos el nacimiento de Jesús a la tierra. Hoy celebramos el primer cristiano que nace al cielo. Porque se nos recuerda que la vida es esto: nacer en esta tierra, pero sabiendo que estamos de paso, porque nuestro camino es el cielo. Por lo tanto, entregarle a Dios todo aquello que atenta contra tu fe y tu vida. Todos aquellos hermanos que nos persiguen, pues ya llevamos más de 2000 años y seguimos anunciando el amor de Dios. Que Dios te bendiga, te acompañe y te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y hasta el cielo no paramos. Cuídate.